¿Qué tal? Video tutorial número 20 del curso de jQuery, en el que seguimos con el bloque dedicado a los plugins y, como decíamos en el anterior video tutorial, vamos a empezar a ver cómo crear nuestros propios plugins. Empezamos con un ejemplo sencillo, pero que nos permite analizar toda la estructura de creación de un plugin, estructura que ya en sí también es sencilla, como veremos en un momento. Se trata de un plugin, este primero que vamos a crear, que dinámicamente ajusta el estilo de un elemento especificado, en este caso es una imagen, para mantenerlo siempre centrado, tanto vertical como horizontalmente, en la ventana del navegador. Incluso cuando la ventana del navegador sea redimensionada, vemos cómo inmediatamente el elemento al que le aplicamos el plugin, en este caso la imagen, sigue centrándose exactamente con respecto al tamaño que tenga la ventana del navegador. Vamos a empezar resumiendo los cuatro pasos fundamentales para la creación de un plugin. En primer lugar, tenemos que crear un archivo JavaScript, que es donde vamos a incluir el código para el plugin. En segundo lugar, tenemos que añadir una llamada para ese archivo donde está el código dentro de la cabecera del archivo HTML desde el cual lo vamos a llamar. En tercer lugar, vamos a tener que envolver todo el código del plugin dentro de una función. Y por último, tendremos que llamar a esa función desde el body del archivo HTML desde el cual queremos llamarlo. El primer paso cuando creamos un plugin es añadir un archivo JavaScript. Entrada desde luego en blanco. Las convenciones en cuanto al nombre que tenemos que darle indican que el archivo debe siempre seguir esta estructura. Primero el nombre del plugin, un punto, jQuery punto y JS la extensión. En este caso le vamos a llamar a nuestro plugin centrar, así que el nombre que vamos a tener que darle a este archivo es centrar.jQuery.js. Una vez que hemos creado este archivo, nos aseguramos que creamos una referencia para este archivo dentro de la cabecera del archivo HTML desde el cual vamos a llamarlo. Ya lo hemos utilizado en muchas ocasiones, la única diferencia es que ahora este plugin es creado por nosotros, pero habrá, para poder utilizarlo, habrá que indicarlo en el head del archivo desde el cual se quiere utilizar el plugin. Recuerda siempre incluir primero la llamada al archivo jQuery y posteriormente la llamada al plugin o los plugins que vayas a utilizar. Así que de momento, y la mayor parte de las ocasiones será así, vamos a tener que escribir una parte del código en el archivo HTML, que será esta información en la cabecera, y después el código JavaScript de llamada a nuestro plugin, que en general va a ser una función. Justo el tercer paso es indicar que cuando creemos el plugin, todo el código del plugin va a estar siempre envuelto dentro de una función, función que va a tener también siempre esta estructura que aquí vemos. La estructura siempre será como vemos aquí, el símbolo del dólar, punto, fn, punto, y aquí ahora donde de momento aparece centrar, es el nombre que le damos a nuestro plugin. Si fuera otro, aquí tendríamos que cambiarlo por ese nombre. Y en el interior, envuelto, tendrá que ir todo el código que le apliquemos al plugin. Y en cuarto lugar, tenemos que llevar a cabo una llamada desde el archivo HTML. Va a ir en JavaScript. Normalmente va a ser en la cabecera, no en el cuerpo. La estructura será del tipo que aquí vemos. Esta en concreto es la que le aplicamos para poder llamar a este plugin. Como vemos aquí, ya hace referencia al elemento
al cual queremos aplicarle el plugin y después el nombre que le hemos dado al plugin. Y de este modo ya sabe jQuery dónde tiene que aplicarlo. De modo genérico sería el que aquí vemos, función, aquí el elemento al que queremos aplicárselo y el nombre del plugin, de la función que envuelve a todo el código de nuestro plugin, como decíamos. Pues con esto son los pasos que vamos a tener que llevar a cabo siempre para poder crear nuestros propios plugins. Vamos allá, vamos a crear este plugin en concreto y verlo en la práctica. Aquí lo tenemos de momento, lo único es un archivo HTML en blanco al que he llamado index.html y vamos a guardarlo en una carpeta en la que también tendremos la imagen que queremos utilizar para que se centre. Y ya decíamos que lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo JavaScript en blanco, que es lo que vamos a hacer para empezar. Vamos a indicar como tipo de archivo JavaScript y lo guardamos siguiendo la convención que decíamos hace un momento. Guardamos con el nombre centrar jQuery JS. Recuerda siempre siguiendo esta convención. Ya tenemos creado, ya tenemos nuestros archivos index y centrar. Siguiente paso, como decíamos, asegurarnos que en la cabecera del archivo index.html incluimos las llamadas. En este caso, como siempre, tiene que ser a el archivo donde está jQuery y al plugin. Y siempre poner primero la llamada a el archivo de jQuery y posteriormente la llamada al plugin. Es lo que aquí tenemos y que ya hicimos tantas y tantas veces en este curso. Desde luego, dentro del cuerpo del archivo index.html tenemos que incluir la imagen que vamos a después querer centrar. Pero aquí pues simplemente es el código para llamar a una imagen. En este caso se encuentra en la misma carpeta que el archivo, así que va simplemente el nombre del archivo. Lo incluimos entre un div, pero que no necesita el div porque lo que vamos a utilizar es la etiqueta img como selector. Así que no necesita el div tener clase ni id. Guardamos este archivo y vamos a empezar a escribir el código de nuestro plugin. Y para empezar, como decíamos, voy a poner un poco más hacia abajo para que se vea bien. Todo el código que va a formar nuestro plugin va a tener que estar siempre envuelto por las siguientes etiquetas que también ya explicábamos antes. Veremos al final del video tutorial cómo después también estas etiquetas tienen que estar envueltas en otras. Lo veremos en un momento y es muy sencillo, vamos a ir por pasos. Así que para empezar, todo el código que escribamos para el plugin tiene que estar dentro de estas etiquetas que, como vemos, siguen siempre esta estructura, símbolo del dólar, punto, fn, punto, el nombre del plugin, que en este caso es centrar, y función, y ahora aquí tendremos que ir escribiendo el código. Pero ya con esto, que de momento desde luego no hace nada, pero ya sabiendo el nombre que le vamos a dar, centrar, ya podemos añadir dentro de index.html el código JavaScript que va a llamar a nuestro plugin, a la función que tenemos que incluir aquí. El código que aquí vemos, de nuevo también muy sencillo, simplemente como vemos es una función en la cual utilizamos como selector la etiqueta img y le aplicamos ese método, esa función que vamos a incluir en nuestro plugin llamada centrar. Esto para el archivo HTML, para el index, el archivo dentro del cual vamos a utilizar el plugin, ya está completo. De este modo, cuando tengamos ahora escrito nuestro plugin, ya se le aplicará a la imagen que aquí tenemos.
Pues estas son las claves para poder crear un plugin en jQuery, tremendamente sencillo, como decíamos al principio. Ahora queda crear el código para este plugin en concreto. Aquí ahora ya entra qué es lo que queremos que haga ese plugin, pero la funcionalidad para poder desarrollar un plugin para jQuery es la que acabamos de explicar. Vamos ahora, desde luego, a explicar cómo crear todo el código necesario para que funcione este plugin, que nos va a permitir centrar un elemento del DOM en la página. Una vez que tenemos esta estructura para aplicar a todos los plugins, ahora entramos ya en el código concreto para este plugin central. La clave de este código es determinar de qué modo vamos a conseguir que la imagen se centre en la pantalla. Para ello vamos a tener que utilizar CSS, el código que determine la localización top left para la imagen. Y para empezar, para que esto funcione, tenemos que partir de un posicionamiento absoluto para la imagen. Lo vemos aquí ya en este ejemplo terminado. Además de ese posicionamiento absoluto, lo que también vamos a tener que hacer es que la imagen esté separada tanto de la parte superior como de la parte izquierda en un 50%. Y además tenemos que compensar el ancho que tenga la imagen, por lo tanto tendremos que restar la mitad del ancho de la imagen para que se localice justo en el centro. Para empezar, dentro del código vamos a crear una variable a la que vamos a llamar, por ejemplo, elemento, y que vamos a hacer igual a des. Con esta palabra clave vamos a referirnos en cada momento al elemento en concreto que tengamos seleccionado. Así que con esto, ahora cuando tengamos que hacer referencia a des dentro del código, no tendremos que volver a ponerlo y simplemente poniendo elemento ya haremos referencia al elemento seleccionado en concreto. Y a continuación vamos a crear otras cuatro variables que son las que nos van a permitir guardar la altura y anchura tanto del elemento seleccionado, en este caso de la imagen, como de la ventana del navegador, que son los dos elementos que necesitamos para poder centrar la imagen, el elemento que utilizamos dentro del navegador. Este es el código en el que, como vemos, creamos variables de nombre alto imagen, ancho ventana y alto ventana, y lo hacemos las dos primeras igual a elemento, por tanto recuerda que es des height para tener la altura, lo mismo para width, y después hacemos aquí lo mismo pero para el navegador utilizando window width y window height. De este modo tendremos en estas cuatro variables la altura y anchura del elemento que estamos utilizando y del navegador. Siguiente paso, vamos a utilizar los valores que tendremos dentro de estas variables para cambiar las reglas de estilo CSS que le aplicamos al elemento seleccionado, que en este caso es img, la imagen. Para llevarlo a cabo utilizaremos el método CSS de jQuery con el que hemos trabajado ya durante el curso. Y este es el código que vamos a utilizar. Como vemos, en primer lugar, indicamos que la posición tiene que ser absoluta, ya dijimos que tiene que ser así para que se mantenga centrado, y ahora le indicamos que para el left lo que tiene que hacer es dividir por 2 el ancho de la ventana, que recuerda que lo tiene en esta variable, y restarle también dividido por 2 el ancho de la imagen, la mitad de la imagen, para que se centre también teniendo en cuenta el tamaño que tenga la imagen. Y esto lo hacemos tanto para left como para top, y es el sistema que utilizamos para que se centre en cada momento la imagen en el navegador. Ancho de ventana dividido por 2 menos ancho de imagen dividido por 2. Y para la altura exactamente lo mismo, alto de ventana dividido por 2 menos alto de imagen dividido por 2. Pues ahora lo que vamos a hacer es todo este código que hemos puesto aquí, envolverlo dentro de una función a la que vamos a llamar cambiar CSS, por ejemplo, y que posteriormente podremos llamar para que se ejecute.
Así que volvemos el código con esta función, como decía, cambiar CSS. Y la cerramos. Tal como está de momento el código, no hace nada porque aquí tenemos esta función creada, pero no se llama. Así que vamos a incluir una llamada aquí al principio. Simplemente vamos a poner cambiar CSS. Pues con el código tal como lo tenemos, veamos lo que ocurre si probamos en el navegador. Vemos cómo la imagen aparece centrada. Así que primer paso, lo que ocurre es que si redimensionamos, como vemos, la imagen se mantiene en el mismo sitio, no se relocaliza al tiempo que lo hace la ventana del navegador. Pero ya de entrada, como vemos, la imagen sí que aparece centrada. Lo que vamos a tener que hacer para que funcione también cuando redimensionamos la ventana del navegador es utilizar un evento con el uso del método bind que se desencadene cuando tenga lugar una determinada acción, que en este caso es cuando se redimensione, es resize. Y hacemos que cuando se lleve a cabo esa redimensión, cuando se produzca un resize, pues que se ejecute la función cambiar CSS. Simplemente eso. Así que aquí, después del primer cambiar CSS, incluimos window by resize function y en la función lo único que hacemos es llamar de nuevo a cambiar CSS. Por lo tanto, así tenemos un evento que hará que cada vez que se redimensione la ventana del navegador, se llame de nuevo a la función cambiar CSS, que es la que va a llevar a cabo la recolocación de elemento, en este caso de la imagen. Así que si de nuevo probamos en el navegador nuestra imagen, nuestra página que tiene la imagen, como vemos de nuevo aparece centrada, pero ahora cuando redimensionamos la imagen, vemos cómo, cuando redimensionamos, perdón, la ventana, vemos cómo la imagen se relocaliza para situarse siempre exactamente en el centro, independientemente del tamaño que tenga la ventana del navegador. Así que con esto tenemos ya funcional esta primera versión del plugin. Sin embargo, estamos intentando crear un plugin que no es solo para utilizar nosotros, sino que queremos convertirlo en un plugin que pueda ser utilizado por cualquiera. Así que tenemos que llevar a cabo ciertos ajustes, afinarlo, para asegurarnos que el resultado final va a ser el correcto. Primero, la primera cosa que tenemos que hacer siempre, no solo cuando se trabaja con plugins, y que es algo muy importante, que es probar el funcionamiento de nuestra aplicación en distintos navegadores. Lo estamos viendo en Firefox, podemos probarlo también en el Explorer, aquí lo tenemos, y el funcionamiento también es correcto, tanto cuando se abre como vemos al redimensionar la pantalla, como también se sigue centrando. Lo mismo ocurre con Opera, pero sin embargo, si lo probamos con Safari, vamos a ver cómo en un principio la imagen no aparece centrada. En el momento en el que llevemos a cabo un reposicionamiento, entonces sí que se centra. Y a partir de este momento ya va a aparecer centrado siempre. ¿Por qué ocurre esto? Porque se ejecuta, en el momento en el que lo redimensionamos, el evento que incluimos para resize. Pero sin embargo en un principio no se carga porque no pusimos ningún evento. Así que para que nos funcione vamos a tener que envolver todo el código del plugin dentro de un evento load para que cuando se cargue la página se ejecute. Vamos por tanto a verlo. Y
Incluimos, por tanto, antes de cambiar de la primera llamada a cambiar CSS, este load, simplemente así. Y ahora también tenemos que cerrarlo. Aquí tenemos el código y ahora sí, al incluir el load también en Safari, se centrará la imagen en el momento en el que se cargue, con lo cual pues nos aseguramos que va a funcionar prácticamente con toda seguridad en todos los navegadores. Aquí tenemos la imagen en Safari, que si la recargamos, ahora ya como habíamos redimensionado, aparece aquí. Pero si creamos una nueva pestaña y pegamos la ruta, observa cómo ahora también ya nos la carga en el centro al usar load. Desde luego, si lo redimensionamos, sigue funcionando también. Pero esto ya lo hacía antes, como vimos. Nos queda un último punto para garantizar que el plugin funcione en todas las posibles situaciones. En nuestro código estamos utilizando en distintos sitios el símbolo del dólar para referirnos a jQuery. Pero si la persona que vaya a utilizar este plugin lo utiliza dentro de un código que pueda utilizar también otras librerías JavaScript, que a su vez pueden usar también el símbolo del dólar, esto puede dar lugar a conflictos. Para evitar esto es necesario que de nuevo envolvamos todo el código, en este caso incluido también la función que tenemos que crear para todos los plugins. Lo envolvemos dentro de una función en la cual se pase dólar como parámetro. Con eso nos aseguramos que este símbolo del dólar no entre en conflicto con otros posibles scripts que se estén utilizando. Se trata, por tanto, de un código que no es obligatorio, no es necesario, pero que sí que es una norma de buena codificación y que debemos incluir por las razones que apuntamos. Así que envolvemos nuestro código, ponemos al principio, como decíamos, una función a la que pasamos como parámetro el símbolo del dólar y lo cerramos con jQuery. Con esto, ahora sí, tenemos nuestro plugin finalizado, probado, testeado y con seguridad de que va a funcionar en prácticamente todos los navegadores, desde luego que tengan JavaScript habilitado. Y que no va a entrar en contradicción con otras posibles librerías jQuery que se puedan utilizar. ¿Qué tendría que hacer cualquier persona para poder utilizar el plugin que acabamos de crear? Pues con lo que va incluido, lo único que tendría que hacer es modificar aquí el nombre de la imagen que quiere que se centre en la página. Aquí tenemos la que estábamos utilizando hasta ahora. Si la cambiamos, por ejemplo, por una que ya tengo en el directorio que se llama Nota, pues simplemente con esto, si lo probamos en el navegador, vemos cómo nos aparece también centrado y cómo si redimensionamos la imagen, la ventana del navegador, la imagen se centra con el uso de este plugin, que como vemos funciona correctamente y que nos ha servido para ver cómo crear nuestro primer plugin. Pues de nuevo, un paso más dentro del curso. Ya hemos visto cómo utilizar la multitud de plugins que existen, pero también ahora hemos visto cómo crear nuestro primer plugin. Vamos a dedicar un último video tutorial en el curso a profundizar un poco más en la creación de plugins, ver algún otro ejemplo, con lo cual daremos por finalizado este curso, aunque ya también, como comentaba en el anterior video tutorial, ni mucho menos dejaremos de trabajar con jQuery, ya que su presencia en la red realmente se puede definir solo como de espectacular.
Realmente está teniendo un boom similar al que tuvo Flash en su momento. Aparecen todos los días más y más cantidad de plugins y más páginas que utilizan jQuery para mejorar su aspecto y su funcionalidad. Bueno, pues por hoy nada más. Quedamos aquí. Ya digo, penúltimo vídeo tutorial. Haremos un último vídeo tutorial en el que profundizaremos en el tema de creación de plugins con jQuery. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.